Farmacia La Inmaculada y Tu Auto Parts presentan La Descarga del Wizard. Por años, su voz ha sido callada y censurada en la lucha libre, pero esto se acabó. Bienvenidos a La Descarga del Wizard, donde las cosas se dirán como son, sin filtro, sin censura y a la manera del mago de la maldad. Que cuando hay más pesta, yo digo ¡fo! Y ahora, desde su aposento, con los temas más importantes del día a día. Con ustedes, el mago de la maldad, el Wizard. A que sean el tocotón, ¿verdad? Ay, 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 bienvenido a otro programa de La Descarga del Wizard, el programa que usted ha hecho su favorito todos los jueves, donde, como siempre he dicho, estamos haciendo una aportación de índole social, ya que la incidencia criminal baja, porque todos los hijos de puta están pendientes a lo que dice el Wizard. Entonces, pues todo el mundo se mantiene en paz, tranquilo, no hay problema. El COVID no se propaga porque todo el mundo se mete a su casa y no está jodiendo en la calle. Así que nada, en nombre de Mr. Pentagrama, los amigos del Wizard y esto que está aquí, le damos la gracias, ¿verdad? Por este apoyo que nos han dado en todo este tiempo. Vamos a hablar hoy unos temas más que interesantes, de índole social, de actualidad, lo que está sucediendo, y comenzamos con la jodida descarga. Acuérdense que esto es lo que no puede ser en televisión. Y usted sabe, cuando hay una pesta, yo digo fo. Comenzamos con el programa. El Departamento de Salud intervino en el concierto de El Puma. El Departamento de Salud tiene la potestad para intervenir y proceder en diferentes actividades pública, y eso entiéndase donde haya mucha aglomeración de personas. Sabemos que el Coliseo de Puerto Rico tiene un estricto protocolo en cuanto a las personas que van a asistir ahora a sus eventos, en cuanto al COVID se refiere. Pues entonces, no sé si ustedes se enteraron, pero se van a enterar por aquí ahora, que el Departamento de Salud intervino en el concierto del Puma. ¡Agárrense de las manos! ¿Cómo me quedó eso? Me quedó cabrón. Pues entonces descubrieron que tres de los músicos no tenían la jodida vacuna. ¡Qué clase de plebote! El concierto se tuvo que retrasar, no sé, Pentagrama, verifícate. Creo que fueron durante 3 horas más o menos, 2 horas y pico, que eso obviamente le molesta a la gente. Pero entonces, ¿cómo es posible que le exijan a la gente que va a participar, o sea, que va a ser parte del evento? Entonces a los músicos, que son parte esencial para que se realice el mismo, no tengan la jodida vacuna. Pues allí hicieron maravillas, maravales, y le tuvieron que hacer la prueba para detección de COVID a los músicos. Hay una prueba que eso es en media hora te da los resultados. Y así se pudo llevar a cabo el mismo. Gente, vuelvo y repito, vacúnense. Vacúnense, no le haga caso a los expertos de matojo, a la gente que se cree brujo, que dice que si eso es para jodernos, o que eso es un chiste que no va a poner el gobierno, que si eso es la mierda, hostia, qué sé yo, del anticristo, y un montón de cosas, gente. O sea, no sea res. Esto es para su salud. ¿Okay? Y acuérdense que ya empezó la directriz un poco más estricta en cuanto a eso, y usted dice, el gobierno no me puede obligar a que yo me vacune, pues claro que no, pero los diferentes establecimientos privados y públicos pueden implementar dentro de sus políticas, usted tiene que tener la jodida vacuna, porque si no, no puede entrar, o tener que hacerse la jodida prueba, meterse la hostia esa por la nariz, y eso molesta para poder entrar a los eventos. Así que usted decide, el gobierno no lo puede obligar, por ciertas políticas públicas, hasta establecimientos públicos y privados, ¿verdad? Que eventualmente usted lo va a tener que hacer. O si no, usted se queda en su casa, ¿ok? Y nadie está discriminado con usted, porque yo respeto la decisión de que no quiera vacunarse, porque mira, eso cada cual es su conciencia, cada cual tiene su objeción, objeción de no sé, de lo que sea, religión, trabajo mental, lo que sea. Pero usted tiene que respetar el hecho de las personas que se vacunan, que no quieren tener a nadie que no se haya vacunado cerca. Hay que poner esto en una balanza. El que no se quiera vacunar, no hay problema con eso. O sea, nada.
Aquí nadie puede juzgar al que no quiere vacunarse, pero estamos ante una realidad que hay una hostia de esa, la variante Delta, que está jodiendo de nuevo, ya que estamos casi al final del camino. Pero seguimos. Se ha comentado mucho también estos días unos comentarios de la senadora Rodríguez Bebe, que eso raya en el discrimen hacia el artista, este muchacho, este Fredo Vega, que él se viste de mujer para hacer diferentes actos cómicos, comedia, como usted quiera llamarlo, de sátira, lo que sea. El hombre también tiene su orientación sexual, y aquí nadie es quien para juzgar los gustos u orientaciones sexuales de las otras personas o creencias religiosas, lo que sea. Pero entiendo yo que los comentarios de la senadora fueron un poco desacertados, porque entiendo que eso puede crear algún tipo de malestar colectivo o un odio indebido hacia las personas que porque tienen ese tipo de gusto o se expresan de esa manera. Entiendo yo que Fredo Vega lo que está haciendo es un paso de comedia para entretener a las personas. Y estamos en un tiempo que ese tipo de comentario que hizo la senadora se tiene que tomar por pinza, porque cualquier persona malintencionada lo puede utilizar, ya sea para llevar a cabo su agenda política, tratar de crear un plegote, una pendejada, una jodienda, donde no la hay. Estamos en un tiempo donde hay muchos changos, donde esta generación de cristal no aguanta un carajo, ¿entiendes? Y yo entiendo que el hombre lo que estaba haciendo era algo que es parte de su diario vivir o de lo que él hace para entretener a las personas. Así que la senadora Rodríguez Bebe, ¿verdad?, con mucho respeto le decimos, ¿verdad?, que ese tipo de comentario, ¿verdad?, le podría traer problemas al momento. De hecho, yo apoyo a la senadora en muchas de las cosas que dice. Yo estoy en contra, ¿verdad?, de esa ideología de género, eso que quieren implantar en la escuela. Pero eso es mi carácter personal. ¿Okay? Eso soy yo. Pero tenemos que tener mucho cuidado los comentarios cuando dicen, cuando esas personas que tengan diferente orientación sexual, que piensen de una manera diferente, que tengan creencias diferentes, o que sean de otra raza, otra etnia, en fin. Gente, no meta las patas. ¿Okay? Antes de hablar, antes de abrir la boca, mire, piense bien lo que va a decir. Por otro lado, el aumento salarial, tremendo, de 7.25 lo piden subir a 8.50, y eso creo que va a ser ahora para el 2022. Eventualmente se va a seguir incrementando hasta llegar al pentagrama. Verifícate con nefasto ahí. Pentagrama, nefasto, ¿de cuánto es? A 10.50, al 23. Bueno, va a subir de manera escalonada para obviamente esa persona, para hacer justicia salarial. Entendemos que 7.25 es muy poco, ¿entiendes? Posiblemente para infelices como el chicano, sabio, eso sea más que suficiente. Pero entendemos, ¿verdad?, que ese hay que aumentar el sueldo para la gente que trabaja, guardias de seguridad, en fin, que hacen diferentes gestiones. Hay que estar bien pendiente a eso, al aumento, ¿verdad?, por parte del gobierno, a 8.50 y de manera escalonada para llegar a $10. Hoy tenemos invitado, y va a ser luego de la pausa, al señor José Estrada, el supermédico número uno de parte de Conquistador, parte de The Solid Gold, que yo tuve el honor y el placer de ser su manejador de la All Star Wrestling. Lo tenemos aquí y vamos a hablar un poquito con él sobre la película Superestrella de la Lucha Libre. Para concentrar luego de la pausa, una gran superestrella de la lucha libre que todo el mundo recuerda. Bueno, un luchadorazo de la A a la Z, el amo, dueño y señor del cuadrilátero. Luego de la pausa tenemos a José Estrada, el supermédico número uno, y vamos a hablar un poquito de la película Superestrellas de la Lucha Libre. Llévate de los mocos. Oye, me gustó la musiquita esa.
Disfruta de una gran variedad gastronómica en las montañas de Ciales. Contamos con carnes a la parrilla, mariscos y mucho más. Ubicado en la carretera 145, kilómetro 0.9 en Ciales. Teléfono 787-344-3031. Rancho El Desahogo en Ciales. Yurba Fitness en el centro comercial en toda carretera 829 en Toa Alta. Moderno equipo, amplio estacionamiento y personal certificado. Yurba Fitness, el gimnasio para ti. Bueno, y como dije en el primer segmento, lo prometido es deuda. Aquí tenemos a José Estrada, el supermédico número uno, parte de Conquistadors, parte de los Solid Gold, que yo tuve el placer y honor de ser su manejador en la All Star Wrestling. Gracias, señor Estrada, por sacarle su tiempo y estar aquí en la descarga del Wizard, ¿verdad? Y quiero, antes de comenzar, hacer una pequeña introducción referente al señor Estrada. Fuimos casi vecinos de Macao cuando yo estaba allá, cuando yo vivía en esa área. Tuve amistad con Rico Suave cuando Rico Suave comenzó en la lucha libre y yo estaba luchando. Hicimos una buena amistad. Yo iba a buscar a Rico Suave para, pues, cuando estaba haciendo su primer paso dentro de la lucha, igual que a su hermano Cheo. Y este señor me dio muchos consejos. Y a pesar de que era una gran superestrella, un supermédico número uno, me recibí en su casa. Una persona muy diferente como era el supermédico de rudo, y una persona que inspiró a muchos luchadores y que admirado por muchos, incluso por mí, por la forma del estilo de lucha, lo aguerrido que era en el cuadrilátero, por ser la clase de ser humano que es usted, Estrada, ¿verdad? Y le agradezco de corazón me siento a gusto, ¿verdad?, de contar con su amistad, su señora esposa, de Julio, de Cheo, de Eric, de Muñeca, en fin, lo siento como parte de mi familia, y gracias, ¿verdad?, que esté con nosotros aquí en esta descarga del Wizard. Y ahora vamos a comenzar. ¿Cómo usted se interesó en la lucha libre? Bueno, yo me fui de Puerto Rico en septiembre 25 de 1959, que mi madre me llevó hacia allá con todos mis hermanos, éramos siete, y llegamos desde aquí, salimos desde el aeropuerto internacional de Isla Verde, de Muñoz Marín, y aterrizamos, salimos a las 8:30 de la mañana y aterrizamos en Nueva York, en el Airwall, porque se llamaba Airwall, todavía no era Kennedy, a las 4 de la tarde. ¿Tú sabes qué era eso? La guagua aérea. Entonces, la guagua aérea. Mi mamá llevaba como 60 cajas, ¿sabes? Bueno, nos estaban mudando para allá. Y entonces, eso fue viernes, sábado. Yo fui a este club, que se llama Brunswick Boys Club, allí mismito, que era como de donde yo fui a vivir, como unas 4 cuadras. Okay. Y entonces, tú te apuntas ahí por un año, un peso. Pagas un peso por la tarjeta, por un año. Entonces, tiene que renovarla todos los años en enero primero. Pues entonces yo vi por lo que faltaba y después seguí por ahí siendo miembro. Ahí te enseñaban de todo. Bootstrap, te enseñaban printing, te enseñaban a cocinar. Habían juegos de básquetbol que venían los profesionales. Handball. Bueno, muchos artistas iban allá y muchos deportistas con renombre. Pero también tenía el club de lucha que solo corría un muchacho que se llamaba Francisco y que le decían Pampero y Barrabás. Barrabás, Félix López en aquel tiempo, el Rayo de Bayamón. Ajá. Y entonces, pues yo un día que fui a estaba viendo una película del Santo. Porque cuando llego a la cuadra donde yo vivía, me encuentro a mi primo que iban para lucha y él estaba luchando, luchaba como los caballeros. Y entonces el hermano mío que practicó lucha, que yo lo tenía en el cielo, me dice, vamos para allá para lucha. Y yo, déjame seguir para allá y seguí.
para verle el evento, y lo vi. Ese evento, pues, solamente se podía cobrar $1. El gobierno no dejaba que cobraran más de $1, porque eso era para los niños y eso. Por eso se llamaba Broadway Recreation Center, Broadway Boys Club. Y entonces, pues, los de la lucha se metían más de 1,500 personas a peso. Pero sí, ellos daban una parte, le daban una parte a la institución para los niños. Okay. Le daban una parte. Pues entonces, más adelante, pues fui un día y entonces decidí a practicar a ver. Entonces Barrabás pues me dijo, vente, vamos a enseñarte las caídas. Me dijo, yo le dije, yo creo que yo puedo hacerla, deja ver. Y entonces me dijo, hazte la enyangotá o hazte la espalda. Yo la hice. Me dijo, súbete un poquito más y hazla. Y volví. Me dijo, hazla de ahora parado completamente y tiras de espalda. Pa. Me dijo, haz el flip. Y hice el flip. ¿Va? Me hizo la media vuelta atrás. Me dijo, y ahora de frente. Hice la de frente. Y me dice, Estrada, ¿dónde tú has estado aprendiendo lucha libre? Y yo le dije, no, en ningún lado. La primera vez que yo me meto en un cuadriate, yo no nunca he practicado lucha libre. Me dice, pero lo que pasa es que estas caídas son perfectas. Y yo, bueno, pues yo no te puedo decir una mentira. Te estoy diciendo la verdad, yo nunca he practicado en ningún lado. Me dice, vamos a hacerlas de nuevo. Y vuelvo y se las hago. Y me dice, entonces yo no te tengo que enseñar a ti caída, yo que te enseño, voy a enseñar el llaveo. Vamos a hacer llaveo. Si tú sabes caer, ya tú más o menos tienen la mente de cómo se llavea. Y yo pues empecé a llavear con él y fui adelantando lo mío. Y entonces pues ya yo entré como a mitad de mes y al final del mes cuando dieron la lucha yo caí en el programa. O sea, pero pusieron en cartelera. En cartelera ya, a las 2 semanas de ya estar ahí. Me pusieron en cartelera. Pa, es verdad que es que es funny porque yo tenía como 14 años, y entonces había una señora que decía, bendito, no lo vayan a maltratar, que está saliendo del huevo, del cascarón del huevo. Me estaba ayudando. Y mi abuela, que era una fanática que fue, me guindaron por los pies, chicos, con una soga. Mi abuela se metió con una cuchilla y a partir la soga, nadie atrevía a tocarla, porque la familia es bien grande, y nadie atrevía a tocarla. Déjala. Y me partió la soga. Y me dijo, métele mano que tú puedes. Bueno. Ahí, y por ahí seguí practicando y luchando. Se practicaba lunes, miércoles y viernes de 7:30 de la noche hasta las 11. Y a las 11 recogía nuestro. Pero ¿qué pasa? Que yo recogía, pero entonces yo me iba para la piscina. Como eso estaba abierto las 24 horas, pues yo me iba por una piscina que tenían olímpica de agua tibia y caliente, porque ahí hacían muchas cosas con los niños de escuela. Pues yo me pasaba en la piscina de noche zambullendo y cogiendo poniéndome más ágil y te digo que a mí nadie me cansaba porque yo hacía mucho zambullía mucho. Bueno, por ahí seguí. Entonces Frank Williams tenía un club y me llamó una vez y empecé a ir a luchar con Frank Williams, y después fuimos a New Jersey, fuimos a Connecticut, por allá conocí al Invader 3. Okay. Entonces yo iba, pero ¿qué pasa? En una caída de esa me lastimé el hombro derecho. Okay. Y le cogí como miedo, ¿no? O sea, le cogí miedo y yo digo, espérate, yo no soy ningún profesional, me voy a salir de esto, y me salí. Y estuve casi como 9 años sin meterme en un cuadrilátero. Entonces, sí, como 9 años. Hasta que vino, estaba un día en el escritorio y llegó Frank Williams. Okay. Y Frank Williams me dice, Estrada, ¿cómo estás? Y yo le digo, esto es por ahí. Y me dice, nada, que vine a verte. Y yo le digo, ¿qué pasa? Porque toditos los muchachos que luchaban allá, todos tenían una confianza conmigo, que ellos, para hacer cualquier cosa,
para ir de algún sitio a luchar, para hacer esto, para hacer esto, yo confiaba en mí y me preguntaban, ¿qué tú crees? ¿Podemos hacer esto, 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 esto? Y yo le daba el visto bueno. Pues a todo esto me dice, es que me llamaron de la WWF para un tryout. Para un tryout. Y entonces yo quiero que tú vayas conmigo ya. Yo no quiero saber de lucha, yo no quiero ir para allá. Y me dice, por favor. Y yo, no. Bueno, estuvo ahí. Yo le dije que no. Hasta que se fue. Y cuando llego a casa, Frank Williams está sentado tomando café en casa. Porque no conocía. Y entonces yo miro a Frank y yo le digo, ¿qué haces, Frank? Y me dice, no, vine a hablar aquí con él y eso. Entonces me dice, él quiere que tú vayas con él, ve con él. Mañana tú no tienes trabajo, ve con él. Y yo, yo no quiero ir para allá. Ve con él, acompáñalo, que se siente bien. Él tiene confianza contigo, pero se siente bien viendo tú. Y yo le digo, está bien. Y entonces Frank me dice, ¿te trae el uniforme? Ya, yo me voy a llevar el uniforme si yo no voy a luchar. Pero uno nunca sabe nada. No. Bueno, a todo esto, la esposa había venido, papá, y me arregló el bulto. Me echó las botas, me echó todo. Nos fuimos por la mañanita para Old Philadelphia. La cancha de Old Philadelphia, allá. Y entonces llegamos. Cuando llegamos, le dije, mira, esas son las puertas, pues. Vamos a estacionarnos aquí. Entra tú, que es el que a ti es el que te quiere. Yo me voy a ir a caminar a ver cómo es esto aquí en Filadelfia. Me puse a andar ahí, hasta me metí a tener un restaurante Harvey, que es eso de Roy Rogers, uno de los vaqueros preferidos míos. Y yo que es el muchacho, ¿verdad? Y entonces, pues nada, cuando ya dieron como las 5:30 por ahí, regresé, porque ya yo sabía. Porque ellos estaban haciendo desde por la mañana a promo. Todo ahí. Imagínate, estaba Andrés Gigante, estaba Pedro Morales, estaba Chamartino, estaban todas las Big John Stock, todas las cremas, Tres Blasis, The Wizard, todo. Y entonces, Lu Albano, están todos ahí. Y entonces, cuando yo toqué la puerta y me abrieron, el que me abrió fue Gino Monzón, y Monzón me dice, ¿tú eres Estrada? Y yo digo, sí, me dice, ¿tú luchas, verdad? Y yo le digo, yo no, pero este me dijo que sí. Y entonces yo digo, Frank, me dice, ¿tú tienes tu uniforme? No, este me dice que sí, que tú lo tienes en el baúl de carro. Frank, yo no, me dice, por favor, mira, yo tenía un persona que venía de Detroit y me cancelaron, no viene, yo necesito una persona para dos luchas. Y yo, es que yo no vine aquí a luchar, yo no vine a luchar, es que él vino con un tryout, fue él, no soy yo. Y entonces me dice, Pi, pero tú sabes, yo te voy a pagar a $200 por lucha. Y yo me miré para quitarme los zapatos y le dije, ¿a quién hay que matar aquí? Si hay que matar a alguien por $200 cada lucha, pues yo las hago. Pues entonces me en la primera lucha luché contra el Angel of Death, Sullivan. Ajá. Con ese luché la primera lucha y estuvo bien. Pero la segunda era por Matt y yo, una handicap match. Y yo nos vamos para el ring cuando llegó la hora, era la segunda hora. Y entonces yo le digo, por Meti, ¿a quién tenemos? Y entonces por Meti me dice, no te apures, ¿quién tenemos? Sí. Le metemos mano. Y yo le digo, bueno, le metemos mano, le damos duro. Pero cuando estamos, tú sabes, ay, anuncia, y newcomer, José Estrada, por Brooklyn, New York, ¿cierto? Y por Meti, from Argentina, que si va. Y entonces de momento cuando dice, and now, from friends. ¡Ah, váyame! Weighing 481 pounds. Cuando yo hice 481 libras, mide 7'4". Yo dije, oh, ¿dónde yo me he metido? Y anuncian a Andrés Gigante. Chacho, Andrés Gigante por allí, zafado. Chacho, y puso un pie por la pantalla, soga, y el otro después, y ya estaba dentro de mí. Por Meti me dice,
vamos a coger, tú coges una pierna y yo otra pierna y lo vamos a tumbar. Y yo, está bien. Y sí. Por metro, cuando tronó la campana, por metro y corrió, para pegarse en la pierna izquierda. Y yo iba para la derecha, muchacho, con la mano derecha me cubrió la cara mía completa. Y yo dije, aquí se fue la luz. Y entonces me agarró. Wilson me dio una galleta que me puso a temblar, me da la vuelta por el ring y vi las sogas las vi bien más grandes de lo que era el espacio, y por allí mismo cogí, ¡guau! Y seguí para el camerino y me dice Álvaro, ¡guau! ¿Le cogiste miedo? Y yo le dije, no, no sé miedo, lo que pasa es que es grande que este go, pues le cogiste miedo, vete y mete la mano, si tú puedes. Y yo dije, ¿verdad que yo puedo? Sí, pues vamos allá. Y fui para allá de nuevo, ¡guau! Me trepé la tercera soga, le brinco cuando esté de espalda y se vira de frente y me coge. Y yo digo, ¿por qué? Me dio un swan. Bueno, ese va esto. Cogió y me tiró con una mano contra el ten boco. Y mi especialidad, o sea, cogí en el ten boco, cogí un paso y me levé hacia arriba y caí de espalda. Que hasta bien cayó, se cayó de la silla cuando vio eso. ¿Quién es ese muchacho? Bueno, impresioné ahí. Pues cuando en la tercera lucha no tenía, la tercera hora no tenía lucha. Y entonces me dice, Monsoon, Estrada, te necesito que vengas mañana a Humber, Pensilvania. Y yo le dije, y Frank, y me dice, no, él no dio grado. Tú diste el grado, pero él no lo dio. Y yo dije, sí, yo no vine aquí a un tryout, el que vino fue él. Y entonces me dice, pues, pero no da. Yo le digo, pues no se va a poder, porque primero que nada, yo no tengo carro. Y el que me trajo fue él. Y entonces me dijo, ok, yo le voy a dar lucha para que te traiga en lo que consigo a otra, y lo pongo contigo para que tú puedas venir. Como a la semana y media consiguieron a Johnny Rapp. Me dijo Monsoon, cuando llegamos, pues Fran vino con nosotros. Y entonces él me dice a mí, mira, te voy a poner la hora que te vayas siempre con, y venga a los shows de televisión con Johnny Ross. Okay. Y yo le dije, y Fran Williams. Y me dice, no, ya él lo vamos a sacar. Y yo le dije, no. Si lo saca, yo no vengo. Me dice, pero yo le dije, no. Él me trajo a mí, tú sabes. Él es mi amigo, él me trajo. Yo no lo voy a tirar. O sea, no lo voy a tirar. Él me trajo a mí. Quiero que usted sepa que él me trajo a mí. Ah, pero eso es lealtad, entonces, lealtad, pues, contra, eso está bien. No, claro, porque yo no lo digo. ¿Cómo yo voy a decirle, ah, sí, pues está bien, bónalo, y yo me quedo, no? ¿Sabes? Oh, entonces, entonces está bien. Ajá, dime. Y luego de todo eso, ya se establece que comenzó ya la WWF ahí. ¿Cómo sube? Pero, no, lo que pasa es que esto sí tiene, tú sabes, la historia es larga, aunque te la voy a cortar ya mismo, pero... Ahí no, porque lo que estaba yo haciendo era televisión, y ya yo llevaba 6 meses haciendo televisión, pero yo no luchaba en los shows de afuera. Entonces él tenía un libro donde tú mirabas, y entonces yo le digo a Johnny Rapp, Johnny, ¿y este libro? ¿Por qué en este libro todos ustedes, yo los veo machados ahí en lucha, pero yo no tengo, no aparece el mío? Y me dice, porque te están usando más que en la televisión. La televisión. La televisión lo que pagaba era 40 pesos porque eso es promoción. Entonces yo estaba ahí. Y yo le dije, ¿con quién tengo que hablar? Y me dijo, tiene que hablar con el jefe grande, con Vince, el grande, el viejo. Ok. Y yo dije, pues está bien. Pero yo voy a hablar con Vince. Es más, eso es colgarle. Porque yo sabía que él se metía en un sitio a hablar por teléfono. Se llamaba a Mike Lebel en California. Y él estaba ahí hablando por teléfono. Y yo dije, en cuanto yo lo vea hablando por teléfono, me quedo ahí parado, y cuando él se va, termine, ¡pa! Porque si tú lo hacías adentro, enseguida venían los que lo protegían
y se lo llevaron. Se lo llevaron, por el medio, y tú te quedabas parado mirándote solo. Y entonces, pues, así. Entonces, cuando llegó el Madison Square Garden, pues yo esperé, y cuando yo lo vi, cuando él terminó, yo le digo, Vince, ¿puedo tener unas palabritas contigo? Y me dice, dime, me dice, tú eres, yo tenía un chozo de monedas en la mano, ¿verdad? Y yo le dije, ay, bendito, las tiré para arriba. Usted no sabe ni quién soy yo. Y me fui, me empecé a ir. Yo le dije, no me espere más en televisión. Y empecé a irme y me dijo, Strava, párate. Y entonces, se acordó. Y entonces cuando me viré, me dijo, ¿qué fue? Perdona, que fue que no te cogí el nombre bien rapidito. Perdóname. Y yo le dije, ¿está bien? Yo le dije, yo miré en el libro yo no aparezco para nada. Pero sí en televisión, llevo 6 meses haciendo televisión. Ok. En el próxima televisión me vas a ver a mí, ¿ok? Y yo, okay. Oye, parece que me estaba esperando porque cuando yo entré en la próxima televisión, él me enseguida alzó la mano y me dijo, Estrada, ven acá. Sí, mire el libro. Y me dio 2 meses de lucha. Todos los días eran en Conérico casi todos, pero eran shows baratitos, tú sabes, que te buscaban más casi como 50. Pesos, a lo mejor 150, pero entonces tú tenías a los agents como Saboldi y al otro que el Sacho que te cortaban y si tú cobras 150, yo te daba más que 75 y se te quedaban con 75. Sí, hermano, porque esos italianos eran así, pero yo los hice todos, fui a todos los shows y entonces por ahí seguimos. Ay, ay, ay. Por ahí fue historia que seguía haciendo, luchando en todos lados. Ah, bueno. ¿Y cómo surgió el supermédico? El supermédico fue acá en Puerto Rico. La historia es un proceso. Gino me dijo que necesitaban a alguien en Puerto Rico. Y entonces, pues yo le llevé las fotografías mías y todo, y se las di. Y entonces mandaron al Irish este. Y entonces él vino acá. Pero yo había mandado mi fotografía a la Capitol. Dave O'Hanlon, con Dave O'Hanlon. Y entonces Bajaba fue a Nueva York. Y entonces ese día yo no iba para la televisión. Y entonces Barraba llegó, que quería ir a ver a los Samoa, llegó con tal Cintrón, yo no sé si tú lo llegaste a conocer, un Cintrón que era un, él tiraba lucha también, ajá, con Barraba. Y entonces llegó a mi casa, y entonces, casa de mi hermana, porque yo vivía en casa de mi hermana, y me dice, Estrada, queremos ir a Allentown, allá en a ver a los Samoa, tú sabías, esta mente siempre aprendió a pensar rápido. Cogí, eché el bulto mío. Nos fuimos para Allentown. Cuando llegamos, yo le dije, mira a los Samoa allí, los dejé, entré adentro y fui donde Gino y le dije, Gino, ¿sabes? Tuve problemas con mi carro y eso, no pude conseguir. Ahora fue que me dijo, no te apures, ya yo te quité de todas y yo te pago. Y yo le dije, gracias. Lo que yo quería que me pagara. Entonces me pagó. No tuve que luchar. Entonces, pues Gino, Barrabá y Cintrón hablaron con los Samoa. Y ok. Y entonces llamé a Cintrón. Y entonces me buqueó acá. Ajá. Entonces ahí hice pareja con Barrabá, como los hermanos Barrabá, que luchamos contra el Chiqui y Ángelo. Por todo esto acá, haciendo pareja, nosotros de rudo. Hacíamos las entrevistas en el teatro aquel, el F era allí en la Fernández Junco, al lado de la escuela aquella. Sí, sí, yo sé, ¿cuál es ese teatro ese? Sí, ok, pues ese yo creo que el F, allí lo hacían con Pantalones Santiago, creo que era de las entrevistas y eso. Y entonces, pues nada, trabajé una semana y pico, me pagó bien, me pagó hasta casa y todo,
Bueno, estuve bien chévere, ok. Y entonces, Gino me llama y me dice, te necesito en Ashbury Park. Ashbury Park, y yo, ok. Cuando yo llego a Ashbury Park, ¿quién está allí? Pues estaba José, vuelta. José me ve y me dice, ah, te vi allá en la televisión, estabas diciendo que a ti no te gustaban en la entrevista tuya, que tú no te gustaba que fuera en blanco y negro, tenían que ser las cámaras en colores, y aquel se fue, no, y que te dijo que una de las mejores televisiones del mundo estaba en Puerto Rico, y tú le discutías de que, sí, pero es en blanco y negro, y yo no me veo bien en blanco y negro, debe de ser en colores. Y entonces, o sea, me dijo, jiteate, me dijo José, me dijo, ah, necesito una pareja, por lo menos de blanco, una vestimenta blanca, a ponerle los médicos. Yo tengo a Bill White, y tú eres el otro, que me sirve. Dile a Vince que tú te quieres ir para Puerto Rico. Okay. Y yo le dije, José, si tú quieres que yo vaya a Puerto Rico, tú, llama a Vince. Yo no, tú llámalo. Y entonces él me dijo, está bien, está bien. Suena el teléfono, cuando yo estoy acostado, suena el teléfono, y yo alto el teléfono. Y yo, hello, good evening, y me dice, es Vince. Y yo le dije, sí, yo soy el rey número uno. ¡Tan! Enganchó. Y entonces vuelve de nuevo y me llama y me dice, it's me, Vince. Y yo le digo, yeah, I'm the king. Runner, enganchó. Por tres veces se lo hice. Y en la cuarta vez me llamó y me dijo, hold it, Estrada, hold it. Escribe este número y llámame Colette. Ese es el número mío aquí en la Florida. Llámame Colette. Cuando yo vi el nombre, yo dije, teatro, yo metí las patas, este es el hombre. Y entonces, bueno, entonces lo llamé y él me dijo, no, si yo le dije, perdona. Me dijo, no, si yo sé cómo son los muchachos. Yo le dije, hay un tipo que te imita bien. Y también, y entonces, era él. Y entonces me dijo, no, mira, me hablaron de Puerto Rico, de que te quieren allá en Puerto Rico, que te van a hacer una pareja, te van a tratar bien monetariamente y te van a tratar bien. Yo le dije, Vince, yo no quiero ir para Puerto Rico, pero usted es el jefe, si usted me manda, yo voy. Ajá. Pero no es que yo quiera ir por mi gusto, pero si usted me envía para allá, yo no le voy a decir que no a usted, porque usted es el jefe. Que era lo que yo quería, lo que yo quería. Ajá. Que me dijera, sí, pues ve. Y entonces me dijo, sí, yo quiero que tú vayas, yo te voy a enviar. Y si pasa alguna cosa, cualquier cosa, tú me llamas rápido, que yo te mando un pasaje y yo te traigo, no te preocupes por dinero, que yo y después yo arreglo. Y yo entre mí, yes, lo que yo quería. Tú sabes. Y ahí me dijo, tienes que irte mañana. Y al otro día, pues yo salí para Puerto Rico. Y lo demás es historia. Por ahí seguí hasta el 86, que estuve aquí, del 82 hasta el 86, y después me fui de nuevo para Nueva York. Ah, ok. Fue tremendo, para que la gente sepa, ¿verdad? Que mucha gente pues no sabe cuáles fueron los comienzos del supermédico. Ya lo escucharon el propio José Estrada. Venga, Estrada, Marco, la diferencia entre WWF y ahora WWE Entertainment. Pues la palabra lo dice, entertainment. Lo de nosotros era realidad. Nosotros luchábamos. O sea, lo que la gente quería ver. La gente quería ver lucha. Tú darte bujunazo con el otro, la historia que nosotros le dábamos. Bueno, esta gente pues se cogieron a hacer entrevistas en el cuadrilátero. Ah, se encontraban, se hablaban, se gritaban. Pues allá estaba el telón y el otro salía allá. La gente al principio lo cogió, pero se cansaron.
se cansa porque tú pagas por ver el evento de que sea la lucha. Exacto, sí. Ahí tú sabes que mira, te cogió, te tiró pan, te hizo, te dio un barislán, los high spots, ¿tú me entiendes? Ajá. Que la diferencia fue que se fueron y ellos han visto que está decayendo. La de nosotros nunca decayó, nunca. Exacto. Estuvo siempre ahí, en el tope. Muy bien. Pues eso es así. Entonces, más o menos, ¿verdad? ¿Y qué usted cree entre los luchadores old school y los carajistas de ahora? Bueno, los de la old school, yo pertenezco a la old school, que yo creo que el tiempo de nosotros fue el mejor tiempo que se ha dado en la lucha libre. Pues esa era la old school. Esa era la old school que se integró ahí. Cuando venía a ver, nosotros íbamos por el lado, nos metieron y rangan y sacábamos chispas allá arriba. Ok, no, eso está bien. Mire, momentos memorables como supermédico. Momentos memorables como el supermédico. Pues los hijos míos, que tú me los llevabas para allá y ellos se vestían con mi uniforme y después me dejaban a mí con... Se ríe y te ríe. Y yo no sabía que ellos luchaban y me lo dijo Clemente. Me dijo, tu muchacho luchan. Y yo le digo, espérate, ¿cómo fue? Sí, pero, metí las patas. Sí, metiste las patas. Me dice, no, ellos se van con Wizard. Wizard los viene a buscar. ¿Tú te acuerdas del sábado aquel que yo iba para Cagua y ellos esperándote sí, cuando tú llegaste? Y yo hice que me iba y yo daba la vuelta y ellos sacaban todo y estaba el coge y coge. Sí. Y bueno, ellos me di cuenta porque yo decía, caramba, pero si yo tengo 18 pares de uniformes, ¿por qué no hay ninguno limpio? Y era que iba con el Wizard pa Limán. Tú sabes que a ellos les enseñó la mai, no fui yo. Yo no les puse nada, yo no les dije cómo hacer nada. Ellos aprendieron con tu mai, no conmigo. Sí, pero bueno. Eso es un tiempo memorable porque sí. Yo no sabía que mis hijos lucharan y que los mismos muchachos me dijeran, mira, son buenos. Y yo dije, bueno. Eso también son tiempos que no vuelven. Entonces, no. Todo el mundo sabe que hay una película que se está produciendo, que ya creo que terminó, Superestrella de la Lucha Libre, en donde Richard Rondón lo interpreta creo que usted, al supermédico. Esa película, ¿qué usted piensa de la película? Antiel fuimos y nos reunimos allí haciendo chistes. Se reunió en una mesa triángula Carlos Llovica, el profe, el Invader, Hugo, ajá, Chiqui, sí, Pablo y este servidor. Y entonces yo fui el último que llegué, entonces empezamos a hacer la anécdota de cuando estuvimos en Saltillo, por hoy, que hacíamos aquí, que hacíamos allá, y dijimos todo. Pero, de verdad, ya la película está hecha ya. Ellos la están editando más o menos lo que hay. Va a salir en abril del año que viene. ¿Entiendes? Pero yo solamente, tú sabes, cada uno pues dio su opinión. Pues yo les dije que yo espero que, tú sabes, que ellos sepan que los personajes que nosotros hacíamos eran serios. O sea, había que decirlo usted y tenga en los cuadriláteros. Sí. Y yo esperaba que ellos supieran correr lo que estaban haciendo cuando fueran a interpretar al personaje, que se metieran adentro, métase adentro el personaje. Sí, para que ustedes lo puedan vivir. ¿Entiendes? Pues debe tener algún argumento, pero no lo sé. Bueno, por lo menos la gente espera, hay una buena reacción por parte del público, ¿verdad? Que está especulando y está loco por ver la película. Entiendo que
que es un tributo a todos ustedes, a esas grandes superestrellas de la lucha libre que inspiraron a muchos de nosotros. A pesar de que yo llevo muchos años en la lucha, para ustedes ya eran una superestrella que yo estaba comenzando. Inspiraron a muchos de nosotros, nos siguen inspirando, porque todavía a esta altura, aunque ustedes estén retirados, la gente menciona a Supermédico, menciona a Carlos Colón, menciona al Invader, menciona a Sabio Vega, pero eso, Sabio Vega, eso es otra cosa. Eso es un tráfala. Y ¿entiendes? ¿Verdad? Que es algo positivo, ¿verdad? Y espero que la gente se disfrute de la película y espero que la película sea con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿verdad? Por el camino que abrieron para todas las generaciones y todo que de una manera u otra pertenecemos a este ambiente de la lucha libre profesional, libre de carajada y de carajismo. Nada, yo espero, ¿verdad?, que sea todo un éxito. Nada, está, yo le agradezco, ¿verdad?, que haya sacado su tiempo para compartir aquí en esta descarga del Wizard un programa interesantísimo. Ya escucharon por el mismo Supermédico número uno sus comienzos dentro de la lucha libre profesional, y es algo, ¿verdad?, que es para la historia, y lo vi aquí en la descarga del Wizard. Así que, Estrada, muchas gracias nuevamente por sacar su tiempo. Sabe que se le quiere un montón, se le aprecia muchísimo. Y cuando vaya por allá por Humacao, voy a pasar por su casa. Ya se lo dije. Bien, pero al igual te doy las gracias por haberme invitado a tu show, a Toledo también. Sí, no te olvides que la casa mía siempre está abierta para todos. Yo siempre estoy... como dice los americanos, verbo para cualquiera que venga, y si tengo que ayudarlo, ya yo no puedo coger bumper porque yo tengo marcapaso. Pero como que era, sus sabios consejos son útiles dentro de la lucha, o sea, consejos, su guía, su dirección, son valiosos todavía. Y yo quisiera que la lucha, pues, esa película, pues, que sea un éxito, pero por lo menos que llegue a que la gente pueda hablar y le dé un buen rating, porque de eso pueden salir más, y pueden salir los otros, puede salir tú, pueden salir todos los otros muchachos que están por ahí, que sepan y que nos siguieron a nosotros, ¿me entiendes? Para eso es que estamos. Pues, está bien, y agradezco siempre. Toledo fue el que lo llamó, ¿verdad? Bueno, a mí es que me llamó. Él llamó a mi hijo, a Eric. Eric fue el que me llamó. Lo que pasa es que Toledo, ¿verdad? Pues yo me lo traje para la IWA. Pues Toledo, ¿sabes? Así, los zánganos. Pues Toledo, es buena gente, ¿sabes? Yo lo quiero como un hijo bobo. Buena gente. Entonces, cuando nos fuimos para la IWA, hablé con Fernando Tono, lo iba a poner a lavar inodoro en la IWA. Y yo le dije, no, vamos a ayudar al muchacho, él es bueno. Entonces ahora Toledo trabaja para el Wizard. Y ahora pues me hace los mandaditos. Es mi peón personal. Toledo el peón. Toledo el peón. Trabaja para nosotros. Mi pentagrama es el jefe de él. Gracias una vez más. Haberme invitado a tu show. Se va a enterar porque es eso ya mismo se va a enterar porque es eso. Pero nada, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche, Estrada. Se le agradece un montón y se le quiere de gratis. ¿Ok? Igual, y saludo por parte de mi staff de Pentagrama, Moco, Nefasto y Malos Pasos, que están aquí. Ay, Cicota, que está por ahí en los controles. Le envía muchos saludos. Gracias a todos, le envío saludos y que Dios me los acompañe siempre. Muy bien, muchas gracias. Ya escucharon ahí a José Estrada, Supermédico, y luego de la pausa vamos con la bola. Vamos con mi bola. Vamos con mi bola, que tiene muchas cosas interesantes. Mírame la bola. Vamos a la pausa para que me miren la bola. Farmacia Inmaculada en la calle Almodóvar número 5 en Juncos. Amplio recetario, artículos de primera necesidad, abiertos de lunes a sábado desde las 8 de la mañana.
o al teléfono 787-734-4399. Bordados y estampados de Juncos, con servicio de bordados, estampados, business card, artículos promocionales y mucho más. Calle Almodóvar en Juncos, 787-712-2312 y 787-405-2982. Y visítenos también en bjuncospr.com. Bueno, aquí estamos con la bola que dije. La bola me va a dar luz, le va a dar luz a ustedes, porque está por ahí el experto de Pozo Muro y de Matojo del Facebook, la gente que habla como si supiera, la gente que habla con la sabiduría que le da la ignorancia en cuanto a toda la situación que ha ocurrido, está ocurriendo dentro de la lucha libre nacional. Vamos a ver lo que la bola me dice. Mírame la bola, mírame la bola, mírame, mírame la bola, mírame la bola. A ver lo que la bola me dice sobre el AUE. Así que la bola es sabia. Mírame la bola, mírame la bola. Suma, resta, multiplicación, división. La bola que me está hablando cosas de matemática ahí. Eso es matemática, división. Es que la bola está, tengo la bola confundida, tengo la pelota confundida. Nada. Cuando la bola se decida, cuando la bola que tenga la información completa, pues vamos a venir con la misma información. Me está hablando un chojo disparate de matemática, multiplicación, división, recta, y eso no era. Ahora vamos a hablar de la lloraera que tiene Mr. Big con el jodido campeonato mundial de la IWA. Se quedó con las ganas. Mira, Mr. Big. Mr. Big. No sé. ¿Qué te hace creer a ti que tiene la capacidad necesaria para retar por el campeonato mundial de la IWA? Tú eres grande, eres el hombre de la fuerza de Dios, como te hacen llamar. Será lo que sea, pero para mí, ya tú sabes lo que yo pienso de ti. Para mí tú eres un sueldo tamaño familiar. Y la bola me dice, Mr. Big, a pesar de que tú, mírame la bola, mírame la bola, mírame la bola. Dice que a pesar de que tú tengas todos los atributos que tienes, tu futuro es... Tu futuro es negro. Sigue con la lloradera. Te va a pasar, el futuro está, es igual que el de Nietzsche y que el de Chicano. Y el de Tonda, que no sé dónde está metido. Así que, tipo, deja la lloradera, Mr. Big. Tú estás bastante grandecito para estar con esa lloradera y esa pendeja. Así que no sea mamón. Ay, ay, ay. Así que, tranquilo, deja la lloradera. Tranquilo, pendiente a los problemas de la IWA. Estuve pensando, estaba el supermédico hablándome del gimnasio ese que cobraba $1. Yo imagino al infeliz de Sabio Vega Chicano haciendo un préstamo con un jodido peso para matricularse. Esos están infelices los dos. Pero nada, gente, pendiente a los programas de la IWA, pendiente a este golpe de Estado, porque eso es lo que tú estás provocando, Sabio Vega, el hombre pajero mental que te cree que eres presidente, cuando tienes un CEO que tiene toda la capacidad y es el que yo reconozco como líder absoluto de la IWA. Gracias a los dioses, vuelvo y repito, como dije en una ocasión, Wilson analiza, que tiene asesores como Maniferno, tiene asesores como el Wizard, y mientras existan personas que apoyen al licenciado Fernando Tomás, Sabio Vega, te queda poco en la IWA. Pronto va a estar con Mr. Big, con la lloradera. Así que, gente, tranquilo, eso fue la bola.
Tumba la musiquita ya para despedir el cabrón programa, no jodas más. Gente, hasta aquí la descarga del Wizard. La semana que viene seguimos con la bola. Mírame la bola, mírame la bola. Y cualquier cosa que la bola falle, tengo la otra bola de stand-by para que nos dé información referente a lo que está pasando en el mundo de la lucha libre y todo lo que está aconteciendo alrededor y ancho y a lo largo de Puerto Rico. Así que nos vemos hasta la semana que viene. Llévatelo, moco, y mírame la bola, tipo. Pentagrama, mírame la bola. Gracias por aceptar mi propuesta y bienvenido a la organización. A la orden siempre. Mira, tipo, lo bueno es hacer negocio con hombres.